Este es el primer video de análisis de datos en Excel y para este propósito vamos a utilizar el conjunto de datos de Superstore, de ejemplo. Lo pueden googlear así en Google, Superstore Excel Dataset, y esta es la página. Nos abre este portal y aquí donde dice Download lo procedemos a descargar. En la descarga noten que él dice que es compatible versión 97.2003, lo pueden guardar de esa forma, pero es importante ejecutar el archivo y hacer la modificación. Procedemos a habilitar edición en la parte superior y vamos a darle un guardar. Voy a cerrar esto, esta alerta de riesgo de seguridad, y voy al menú archivo y le voy a dar un guardar como. Examino en mi computador y voy a elegir la carpeta que gusten. Yo lo voy a dejar aquí en descargas. Noten que nuevamente dice que el tipo es compatible 97-2003. Aquí voy a desplegar la opción de tipo y voy a elegir el primero, que es libro de Excel. Esto me va a permitir que yo tenga habilitadas todas las características actualizadas de Excel. Lo de guardar, puedo cambiar el nombre, para distinguirlo, voy a colocarle versión 1. Pueden colocar lo que gusten. Guardar. Aquí pide que hay un proyecto bebé. Y lo que voy a hacer es darle guardar y borrar características. Aquí. Bueno. Listo. Noten que en la parte superior, en la barra de títulos, continúa diciendo modo de compatibilidad. Entonces, lo voy a cerrar y lo voy a proceder a abrir nuevamente. Pero notarán que en su carpeta donde la ubicaron, en mi caso descargas, observen que ya aquí tengo el otro archivo y voy a abrir el último que guardé, modo actualizado del libro de Excel. Listo. Entonces, lo primero que hacemos siempre en el análisis de datos es hacer una exploración de datos. Aquí en Excel tengo mis distintos menús: menú archivo, inicio, insertar, dibujar, disposición, datos. En el análisis de datos, más que todo, utilizamos el inicio, insertar, las fórmulas, el menú datos, y aquí tengo habilitado Power Pivot, que eso lo miraremos al final de toda esta serie de videos. Entonces, iniciamos con la exploración de datos. Notemos que hay tres hojas de cálculo, una que dice People, vemos que tiene, son nombres de personas categorizadas por las distintas regiones, parece que son vendedores por regiones. Aquí hay una tabla en la segunda hoja que dice Returns yes, no, entonces ahí podemos observar que sí es retornado esta orden. Ya tenemos la segunda tabla y la primera tabla, que es la más importante, que es la que aparece en la hoja de cálculo Orders. Noten que tiene bastantes columnas, entonces por ahí es donde iniciamos el análisis de datos. Lo primero es explorar las columnas. Estas columnas son nuestros campos de información en cada tabla y van a representar los datos o las características de datos que vamos a estudiar. Siempre debemos tener, o si no tenemos, debemos incluir un row ID, que es una columna de campo de datos que debe tener una identificación única, en este caso numérica, y si se dan cuenta comienza 1, 2, 3, y con control sostenido y las flechas en mi teclado, control es la tecla que tiene CTRL, lo dejo presionada, control, y hundo una vez la flecha hacia abajo en mi teclado, y llego hasta el final. Suelto mi control, no lo necesito más. Usted puede identificar que llega hasta la fila 9994. Es importante identificar que esa es la cantidad de filas de datos que tenemos siempre. Y con control sostenido y las flechas me puedo mover inmediatamente desde el inicio hasta el final de un rango de datos que es consistente. Si por ejemplo aquí yo voy a borrar este dato, el 9985 lo voy a borrar y me voy al inicio. Cuando hundo control y flecha hacia abajo, me freno justo es donde está uno vacío. Entonces es importante hacer una exploración de datos de esa manera, porque podemos identificar si hay columnas con celdas vacías. Es importante identificar eso y saber inmediatamente qué tipo de dato es. Pues, por ejemplo, con Control Shift desde la celda A1, Control Shift sostenido y una vez la flecha hacia abajo, selecciono todo un rango. Ese también es una habilidad de código rápido que es importante manejar. Entonces vemos que esa es toda la columna Row ID, que es numérica. Order ID, vemos que es la identificación de la orden.
que por cierto se relaciona con returns, que también tiene ese campo o nombre de columna borders. Entonces ya yo voy viendo la idea de que hay una relación entre estas dos posibles, es decir, que pueden haber valores de order ID que se relacionan con returns y podría yo hacer un cruce de datos. Order ID veo que son fechas, muy interesante. Ship date también veo que son fechas. Bajo hasta el final, siempre es bueno ver si no hay vacíos. Ship mode. Y inmediatamente, conforme yo voy explorando mis datos, simplemente viéndolos, voy identificando qué tipo de datos son. En el primer caso es numérico, en este caso es cadena de texto. Aquí son enteros, no son decimales, son números enteros, no decimales. El decimal es, por ejemplo, 3.5, 3,5. Aquí son fechas, que por cierto, para Excel las fechas son números. Voy a seleccionar ese pequeño rango y mostrarles aquí en el menú inicio que si yo le doy general, él me lo va a mostrar como un número. Para Excel, esos números son fecha. Lo único que está formateado en forma de fecha. Aquí copio esta herramienta de copiado formado, que es una brochita. Les doy clic y selecciono ese rango y nuevamente vuelve a mi formato. Ship date, también fecha. Sheet mode, veo que es texto. Customer ID. En la siguiente, y así sigo explorando cada uno de mis datos. Lo importante es yo ir entendiendo qué datos, con qué datos cuento, de tal manera que a mí se me vaya dando ideas de qué relaciones puedo hacer en los datos. Sigo observando porque tengo city, enseguida voy pensando, puedo hacer tablas donde cruzo los segmentos por países, por ciudades, podría hacer unos mapas donde mapeo las ciudades, los estados, tengo código postal, puedo identificar en un mapa con mucha precisión dónde están, tengo regiones, puedo hacer clasificaciones de esas ciudades y de esos estados por distintas regiones. Tengo Product ID, por lo tanto podría utilizar eso como un identificador. Tengo categorías, puedo categorizar los productos entre categorías y subcategorías para mostrar ventas, cantidades, descuentos y ganancias. Estos últimos datos son numéricos, son muy importantes porque me permiten hacer medidas. Por ejemplo, sales, ya sabemos que traduce en español ventas, quantity, cantidad, discount, descuento y profit, ganancias. Entonces, si me estoy haciendo análisis de la rentabilidad, podría identificar que si yo divido profit en relación a las ventas, o divido profit sobre ventas, me va a dar un margen de rentabilidad, profit margin. Discount es un porcentaje, podría calcular multiplicando ventas con discount, cuánta cantidad de dinero se ha dado en descuentos. Y como tengo productos y categorías, podría hacer una clasificación de cuánta ganancia hay por las distintas categorías y subcategorías. Toda esta información, no he hecho realmente nada en Excel, pero yo voy imaginándome todo esto que podría hacer con una simple exploración visual de los datos. Hasta aquí voy a detener este video, que es muy importante tener esa visión inicial. Aquí es muy fácil porque no estamos haciendo limpieza de datos. Estos datos ya están limpios, es decir, aquí no hay errores, no hay faltantes, los nombres están bien escritos. Entonces, estamos ignorando esa parte tan difícil, lo más extenuante, lo más demandante de tiempo del análisis de datos es la limpieza de datos. Aquí ya tenemos datos limpios. Y entonces ya eso es una base muy importante. En el siguiente video ya comenzaremos a hacer una exploración más detallada de los datos para poder entender qué podríamos hacer con esos datos para revelar información e insights a partir de esos datos.